Bueno, parece que tuvimos un inconveniente con la conexión, pero creo que Alejandro ya está entrando de nuevo. Ah, sí, aquí está Alejandro. No sé qué pasaría. Bueno, Prosigamos. Me dale, avisan dale. si no me escuchan o algo, bueno. Vale, dale, adelante. Entonces estaba diciéndoles que, pues, profe tiene un problema que nos deja modificar. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no más bien lo hacemos nosotros en Python, pero estamos seguros de lo que estamos haciendo y no usamos funciones predeterminadas? Y es más, esas funciones predeterminadas después mostraron errores. Pero, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí fue cuando dijimos que queremos hacer algo que tenga que ver con tendencias y con FAMs. Entonces lo primero fue ver un paper que es de Singh en Stoughton en 2020, en donde ellos en India escogen cinco ciudades y ven las tendencias de esas cinco ciudades para tratar de entender qué es lo que está pasando y si realmente está disminuyendo o las políticas están funcionando para algo. Pero esto solamente, pues para hacer esto solo necesito estaciones, no necesito nada más. Así que queríamos hacer algo con CAMPS. Y el profesor Daniel Hernández Deckers, justamente la nacional, siendo profesor de mi maestría, él hizo algo muy útil y es tratar de entender los procesos de convección en diferentes partes. Así que yo tomé esta idea y dije, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo, pero con calidad del aire, como para tratar de caracterizar aquellos lugares que están contaminados y tratar de entender por qué? Entonces, ahí están, digamos, las dos ideas de dónde parto. Pero antes de todo esto, hay una pregunta, y es, ¿tenemos la suficiente cobertura de estaciones para hacerlo todo en todo Colombia? Y de ser así, los datos son suficientemente buenos. Y si no es así, tendríamos que usar CAMS, que de nuevo es un reanálisis. Pero este funciona o no funciona, ¿no? Entonces, lo primero fue ver las estaciones. Entonces, aquí en esta gráfica lo que pueden ver es que las estaciones son los punticos. Y lo que uno de una vez se da cuenta es que por acá todo el oriente y el sur de Colombia, la Amazonía, los llanos orientales, nada de esto tiene estaciones. Hay unas estaciones por acá pegadas a la cordillera, pero no mucho más. Tampoco hay estaciones por acá, ni tampoco aquí en el Caribe, tampoco es que haya tantas. Entonces, ¿eso qué implica? Que necesitamos estaciones de otro lado. O datos de reanálisis. Entonces, miremos a ver si funciona. Así que escogimos todas las estaciones que había disponibles de fondo y evaluamos con ellas qué tan bueno era el reanálisis. Entonces, escogimos nueve, digamos, estadísticas. Dos que tuvieran que ver con el comportamiento del contaminante, cuatro que tuvieran que ver con la magnitud y tres que fueran categóricos, y eso quiere decir que nos dice si el reanálisis es capaz de encontrar o no encontrar fallos o alarmas. Pero si nos centramos solo en estos tres, digamos que pues, básicamente resumen todo, y vemos aquí esta línea, entonces las líneas son criterios. Y por ejemplo, en este caso, si el criterio, si los valores, si las barras están por debajo de la línea, entonces eso quiere decir que es bueno el reanálisis, pero si están por encima puede ser malo. Y si vemos cada ciudad, porque aquí están las ciudades, nos damos cuenta que prácticamente en todas las ciudades el reanálisis es bueno. Ahora, en cuanto al comportamiento, el reanálisis no es tan bueno, ¿sí? Lo que está debajo de la línea roja, que no es tan bueno, pero si se dan cuenta, casi todas las ciudades están pegaditas, están en 0.4 más o menos, hay algunas que no, pero en su mayoría sí lo son. Y el POC me dice qué tan bueno es el reanálisis para encontrar alarmas, pero también para no producir falsos positivos. Y lo que esté por encima del 50% es bueno. Entonces, en general, el reanálisis funciona. Más o menos eso es lo que sé. Funciona y funciona bien, en especial si no hay estaciones. Entonces, dijimos, miremos o empecemos mirando cómo está la calidad del aire en donde hay datos. Por estaciones. Y podemos ver, por ejemplo, que Yumbo, que queda al norte de Cali, es la única ciudad que está pasando el límite anual, pero las otras ciudades no, solamente esa no está. Pero algo bastante interesante es el hecho de que todas están por encima de la norma de los límites permisibles de la Organización Mundial de la Salud. También es bastante interesante que la mayoría de las ciudades digamos, están más o menos cerca de cumplir el límite proyectado en la norma colombiana, que es 15 para 2030. Pero hay unas que no y que tal vez no van a alcanzar a hacer. Sin embargo, pues este límite, una de las conclusiones puede ser que debería bajar un poco porque ya algunas están cerca de completarlo. Y en cuanto, por ejemplo, a CAMPS, aquí lo que pueden ver es el material particulado, ¿sí? De 2015, 16, 17, 18, 19 y el promedio de todos.
Y lo que quiero que vean es que casi siempre en las capitales de todos los, de todos los países hay contaminación. Entonces, las capitales hay contaminación, pero no solo en las capitales, ¿no? Uno podría ver por acá, por ejemplo, o también ver por acá, por el oriente de la cordillera, por acá al norte de Bogotá. Esos lugares también están contaminados, ¿no? Y eso es algo curioso, porque ahí no quedan ciudades, ¿no? Entonces, estas zonas por acá, la frontera con Venezuela está contaminada, por acá Ecuador también, acá a veces en las cordilleras también. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Y la razón es que hay incendios forestales siempre en esa zona, toda esta zona de Venezuela y en toda esta zona norte de Colombia, además del oriente, hay muchos incendios forestales. Y otra cosa interesante es que por acá, en 2015 y 2016, es donde más se ve que hay concentraciones altas, lo cual parece deberse, por ejemplo, al fenómeno del INE. Si bien no podemos aseverar eso, sí es algo que vale la pena estudiar. ¿Por qué precisamente 2015 y 2016? Son los años en donde hubo o la contaminación es tan alta en comparación con los otros. Pero bueno, aquí ya tenemos una idea. Entonces, las capitales son contaminadas de todos los países que uno puede ver acá, pero también hay zonas que dependen de los incendios forestales que también están muy contaminadas. Pero queríamos profundizar un poco más y dijimos, bueno, ahora cojamos las estaciones en donde podamos entender o ver qué es lo que está pasando con esas tendencias. Y seleccionamos ciudades que tuvieran un 75% de representatividad en los datos, pero además les hicimos un control de calidad que no voy a hablar acá, menos de que me pregunten al final. Y después de hacer esto, encontramos que solamente cinco ciudades tienen datos suficientes para poder hacer un estudio más o menos serio de cómo es la contaminación. Las cuales son Bogotá, Cali, Medellín, Caldas y Itagüí. Entonces es básicamente el Valle de Aburrá, Bogotá y Cali. Entonces, empecemos. ¿Qué pasa a escala mensual? Entonces, si vemos aquí, estamos viendo los meses. Esto es un promedio multianual mensual. La línea completa es el promedio y las líneas punteadas y el sombreado es la desviación estándar. Una desviación estándar por encima y una por debajo. Y algo bien interesante que uno puede ver primero es que hay un pico siempre, o por lo menos en estas cuatro ciudades hay un pico en marzo, ¿no? ¿Por qué? Vamos a hablarlo ahorita. Pero también hay otras cosas interesantes. Por ejemplo, hay un pico en Bogotá en noviembre, que de él no vamos a hablar, pero sabemos que hay un pico ahí. Y también hay un pico aquí en agosto-septiembre, que en realidad uno podría decir que, bueno, no siendo como julio, agosto y septiembre, esos tres ahí, algo está sucediendo. En Cali. Pero entonces, ¿por qué? Porque esto fue, ¿cuál es la razón de esto? Y aquí estoy viendo el promedio multianual horario de todas las ciudades, pero divididas en estaciones. Entonces, la estación de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y vemos que diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, en las cuatro ciudades que hablé anteriormente, son las que mayor concentración de contaminación tiene. Y Cali, por otro lado, en realidad es en junio, julio, agosto. Entonces, la razón de ello, de nuevo, son los incendios forestales. Y acá les estoy mostrando las cuatro estaciones del año, ¿sí? En cada panel, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y los puntos rojos son el número o los hotspots, los incendios forestales. Y los colores son retrotrayectorias del viento. Entonces es coger una parcela de viento y ver cómo se está moviendo y de dónde se está moviendo. Y podemos darnos cuenta que si vemos Bogotá y el Valle de Aburrá, el viento viene de las zonas en donde hay incendios, ¿no? Entonces, en el caso de Bogotá, es Venezuela, y en el caso de Valle de Aburrá, es el norte de Colombia, ¿no? Pero Cali no, ¿no? Si uno ve, o sea, si uno ve acá, no ve realmente que los incendios forestales estén afectando a Cali, a menos de que uno, por ejemplo, vea acá en el Zeque, tal vez hay unos punticos de acá rojos en Ecuador, puede ser que incendios de Ecuador estén afectando a Cali. Y si uno cuenta los incendios, ¿no? En todo Colombia o en todo el norte de Sudamérica, se da cuenta que siempre hay una estacionalidad en donde febrero, marzo y abril hay contaminación, siempre en los mismos meses, lo cual explica por qué enero, en estas estaciones es donde más contaminación. Pero ¿qué pasa con Cali, ¿no? Que tiene en junio, julio, agosto. La razón es que si yo tomara solamente Cali y sus alrededores y contará el número de incendios,
me doy cuenta, que es lo que estoy mostrando aquí, que en julio, agosto, septiembre, cada año hay muchos incendios forestales. Y la razón es que en Cali hacen quemas controladas. Y hacen quemas controladas para agricultura. Y las hacen siempre entre julio y septiembre. Por eso estamos viendo que hay un incremento de materia particulada en esos meses. Ahora, aquí hay algo bastante interesante y les estoy mostrando el comportamiento horario. Pero no lo estamos estudiando. Eso es pues nuestro segundo paso. Pues aquí, de nuevo, la línea es el promedio multianual horario y el sombreado es la desviación estándar. Y hay varias cosas interesantes que ver. Una de ellas es que hay un pico en la mañana, ¿no? En todas las ciudades hay un pico en la mañana y hay un pico en la tarde. Entonces, una de las preguntas es ¿por qué? Y la razón es los carros. Entonces, los carros son emisores. Emisores de, por ejemplo, material particulado. Y aquí están viendo el conteo de vehículos en Bogotá y Medellín. Cualquiera que haya ido a Bogotá y Medellín se da cuenta que la cantidad de carros no coincide con la realidad. Y la razón es que Medellín cuenta los carros por muchísimas cámaras en todas las calles de la ciudad, mientras que Bogotá solamente tiene conteo de vehículos en tres ciudades, en tres calles. Pero lo interesante es ver la forma de las gráficas. Siempre empiezan a crecer o a aumentar el número de carros a la misma hora, en la mañana, que coincide precisamente con el pico que tienen estos incrementos en Cali y en Medellín. Ahora, claramente solamente hay datos en dos ciudades, pero ¿qué pasa con las otras? Entonces, como no lo podemos hacer con carros porque no hay datos, usemos los NOx. ¿Qué son los NOx? Son un contaminante que está muy relacionado a los vehículos, ¿sí? Prácticamente todos los NOx vienen de ahí, o sea, la gran mayoría vienen de ahí. Entonces, decimos, ahora, ya que sabemos, o en la literatura se sabe que hay una relación tan importante entre NOx y los carros, si los NOx están relacionados con el PM, quiere decir que vienen precisamente de los carros. Ahora, miremos el rojo, ¿no? Que es simplemente tratar de encontrar la relación entre los dos. Y si lo hacemos en todas las ciudades, menos en Cali, Cali es como el patito feo en todo, la verdad, nos damos cuenta que precisamente tiene un RO de 0.8, o sea, una correlación fuerte con un p-value menor a 0.05. Pero Cali no. Cali no tiene una correlación. Lo cual es bastante extraño, porque uno de una vez se da cuenta que aquí en la mañana tiene que haber una correlación, porque esto tiene que venir de los carros. Entonces, si uno dividiera el día en dos, de las 12 a las 0 y de las 12 a las 24, a las 23, y calcula de nuevo las estadísticas, se da cuenta que en la mañana sí hay una relación de 0.8, pero en la tarde es de 0.2. Ahora, y la pregunta es ¿por qué? Y es por este pico y este valle que hay acá. Este pico no tiene nada que ver con los carros y el valle parece que tampoco tiene que ver con los carros del todo. Entonces, ahí hay algo que vale la pena estudiar. Ahora, otra cosa interesante es, espero ya se hayan dado cuenta, es que los carros no disminuyen, cualquiera que venga en Bogotá. O sea, daría cuenta que no importa la hora que ustedes salgan, hay trancón. Entonces, los carros son constantes en realidad. Así que, ¿por qué si los carros son constantes y el contaminante disminuye tan abruptamente en la tarde? Y la razón parece ser las variables meteorológicas. Entonces, aquí estamos viendo otra vez la gráfica de promedio multianual horario. Y aquí vemos el promedio multianual horario de la velocidad del viento, la altura de la capa límite, el viento zonal, o sea, el viento que se mueve de oriente a occidente o de occidente a oriente, y el meridional, que es norte, sur, sur, norte. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que ver es que cuando, si vemos, por ejemplo, Bogotá acá, el viento empieza a subir o aumentar su velocidad, también lo empieza a hacer la capa límite y cuando esto sucede el contaminante tiene que disminuir. ¿Por qué? Uno, es porque cuando la capa límite es más alta hay mayor mezcla en la atmósfera y al haber mayor mezcla va a reducirse la concentración, ¿no? Es como cuando ustedes hacen frutinho. Entonces echan frutinho y si no lo baten, todo el frutinho queda abajo, pero si lo baten va a quedar en toda la columna. Pero si ustedes miden en cualquier punto, va a ser menor que si midieran en el inicio la superficie. Y si el viento es más rápido, no solo hay más mezcla también, sino que hay advección. Entonces yo cojo el contaminante o lo que sea y lo muevo. Lo advecto, lo muevo hacia otro lugar.
Y eso es lo que sucede en esas horas. Miren que precisamente este incremento es el mínimo que se da acá, el mínimo que se da acá y el de la capa límite, todos se dan a las mismas horas. Y por eso se da esta disminución. Ahora, ¿qué pasa con Cali? ¿Y por qué se da este incremento? Una razón primero es que el viento se da más tarde. Entonces, digamos que si el viento empieza a aumentar más tarde, la disminución tiene que no ser tan rápida. Ese es un motivo. Pero el otro y más importante es el que está acá. Es el viento zonal, ¿no? Entonces el viento norte, meridional, perdón, norte-sur. Si yo paso de cero hacia valores negativos, es un viento del norte. Y valores positivos es un viento del sur. Los vientos del norte, aquí lo que está pasando es que pasa del sur a ser del norte. Y al norte de Cali queda Yumbo. Lo que parece ser, que sucede, es que hay un cambio en el viento que afecta el contaminante desde Yumbo hacia Cali. Lo cual es supremamente interesante, porque quiere decir que en primera instancia los incendios, por ejemplo, se generan en un país y afectan a otro. O sea, que las políticas tienen que ir enfocadas entre instituciones, entre países. Pero además parece ser que entre ciudades también puede ser, y eso no es lo que estamos haciendo. Lo que hacemos es, Bogotá tiene un plan, Medellín tiene otro, Cali tiene otro, pero tal vez hay ciudades que están afectando entre ellas y los planes deberían ir enfocados a estar juntos. Pero bueno, esta advección, después de que sucede, cuando llega aquí a las 6 deja de suceder. O sea, que aquí más o menos debería empezar a disminuir el contaminante, que es lo que vemos que está sucediendo. Pero además debería disminuir más que al inicio. ¿Por qué? Porque la capa límite está más alta y hay mucho viento. Por eso tiene que haber un valle acá, que además coincide con el hecho de que haya advección. Ahora, esto es absolutamente nuevo, ¿no? Es algo que no se ha visto en Cali nunca, ni nadie lo ha dicho. Es más, hoy en continuo, el primer paper que más o menos habla de esto, y es de Néstor, está en review por lo que veo, y no hablan de la advección ni de este bump acá, pero sí hablan del hecho de que está este valle y este pico. Y a ellos les da también que no hay una relación, a menos de que lo, pues, de alguna manera partan el día. Después, digamos que coincide completamente, creo que nosotros fuimos un poquito más allá y yo creo que eso les ayudaría a ellos para entender por qué se da este aumento que en algunas estaciones, por ejemplo, es mucho más fuerte. Pero al final hacer compuestos, porque se llaman compuestos, no es lo mejor para explicar, sino que a veces usar estadísticas. Y aquí, perdonarán que está en inglés, pero el principio está en inglés y no lo voy a traducir por falta un poco de tiempo, pero lo único que estoy mostrando acá es la correlación cruzada. Ahora, esto partió gracias a un estudiante. Camilo Ferro, que es un estudiante que tuve en la Sergio, estábamos hablando y él me dijo que en su trabajo estaba haciendo algo sobre caudales y precipitación. Si no, me tendrá que corregir. Porque uno sabe que los caudales y la precipitación tienen que estar relacionados. El caudal siempre va a aumentar si hay precipitación. Pero a veces las estadísticas, cuando son paramétricas, no cogen esas relaciones. Entonces, ¿cómo o qué estadística puede uno usar para encontrar relaciones en variables no paramétricas? Como por ejemplo la calidad del aire. Y una es la correlación cruzada. Pero a veces usar una sola no es lo mejor, así que usamos dos. O sea, yo tomé la idea de Camilo, la puse acá, pero también agregué otra que él también estaba usando, se llama Mutual Information, que es simplemente medir la cantidad de entropía entre dos cantidades. Si hay dos cantidades, la entropía me dice qué tanta información tiene una sobre la otra. Entre el número sea más alto, más información hay. Puede explicarlo un poco más. Pero antes de mostrar lo que da, es bueno siempre pensar qué debería dar. Lo primero que debería uno razonar es que la velocidad del viento o la rapidez del viento y la capa límite tendrían que estar inversamente relacionadas con el PM. Y además que tiene que haber una relación de alguna forma entre el viento meridional y Cali. Y eso es exactamente lo que uno encuentra. Entonces, si nos vemos estas dos columnas, todas las relaciones son negativas y son medias o fuertes. Todas. Y aquí está la rapidez y la capa límite. Pero además, uno ve que hay una relación fuerte con el viento meridional en Cali, ¿no? Pero hay otros elementos, por ejemplo, que uno no puede ver en los compuestos y se está viendo acá. Por ejemplo, el viento zonal en el Valle Aburrá es bastante importante y meridional. Y eso también se ve acá en
Esta es la correlación cruzada y esta es la entropía. Y uno puede ver que el 0.44 es un valor alto. O sea que realmente el viento meridional, que es B, es importante para acá. O sea, ahí hay algo importante realmente. Y también ve que el viento zonal es importante para el Valle de Aburrá, porque no tenemos idea, pero se ve que hay razón. Algo pasa con el viento meridional. Puede ser, por ejemplo, que este sea el que aumenta y sea el que al final termina aumentando también la rapidez. Pero, digamos que, si bien ya tenemos una hipótesis bastante pues ya robusta y más o menos que se entiende, tanto con estadísticas como con compuestos, vale la pena ir un poco más allá, ¿no? Porque no entendemos bien los mecanismos que están llevando a ello, si realmente son los que estamos hablando. Y ahorita, pues, por ejemplo, el paper que acaba de leer de Néstor, pues de pronto nos dice algo. Hay un paper de Mateus Fontecha, que es con el profesor Rodrigo de la Nacional también, que también puede dilucidar algo, pero es con mediciones. Y para gente como yo, que no le gusta ir a tomar mediciones, porque no, qué aburrido. O para mí, ¿no? Claro. Pues prefiero usar modelos. De una manera es, por ejemplo, coger el WRF o cualquier modelo y obligarlo de alguna manera. Entonces, quiero ver la capa límite. Que puedo decirle es obligar a que el mixing o los torbellinos que generan la capa límite se vean más chiquitos. Y ver si eso aumenta la concentración. Y lo mismo puedo hacer con el viento. Por ejemplo, puedo aumentar la rugosidad del suelo, cosa que haya mayor fricción. Si hay mayor fricción, el viento va a ser más lento. Entonces debería, el contaminante debería disminuir menos o menos rápido. O, por ejemplo, algo muy interesante, si quiero verlo de Cali, es miro 3 o 4 días en donde precisamente se ve ese comportamiento del norte, en donde el contaminante aumenta, y obligar a que esos mismos días, o sea, los mismos días, pero sin viento del norte, obligar a que el viento sea de otro lado. O siempre sea del sur, o algo por el estilo. O sea, no dejarlo que sea del norte. Y ver qué sucede. Y es posible que pues, se encuentre algo interesante. Bueno, eso sería algo para el futuro. Pero ahora, en cuanto a las tendencias, vemos también cosas muy chéveres. Entonces, lo que hicimos aquí fue calcular las tendencias, que se llaman STL, que simplemente es para ver, generamos una función que siga algo, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que está siguiendo? El promedio mensual. Entonces, aquí la línea azul es el promedio mensual de los datos que haya, los años que haya disponibles de acuerdo a cada ciudad. Y la línea morada es precisamente esa función. Ahora, si yo le quitara la parte estacional, y si yo le quitara esos picos así, varios así, solamente dejara la tendencia normal sin ninguno de esos picos, es la línea negra. ¿Qué? ¿Por qué es interesante? Porque me dice si está disminuyendo el contaminante, en qué años disminuyó más, en qué años disminuyó menos, en qué años aumentó, etc. ¿Qué no pasa con la lineal? Que es la naranja, que simplemente me dice si está disminuyendo o aumentando, y cuál es su pendiente. Ahora, claro, todo esto tienen que hacerse con transformadas logarítmicas, etcétera, porque los datos no son paramétricos. ¿Pero qué estamos viendo? Estamos viendo que las ciudades del Valle de Aburrá y Bogotá, todas están disminuyendo su concentración. Pero Cali está aumentando. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿No? Y uno puede ver varias razones. La meteorología, los incendios y las políticas. En el paper que di hoy de Néstor, por ejemplo, ellos dicen que hay una relación bastante estrecha con la precipitación. Sin embargo, aquí digamos no encontramos algo tan similar. Y lo primero es, bueno, miremos la meteorología. Entonces vimos, por ejemplo, la rapidez del viento, la capa límite, la temperatura y la precipitación. Y vimos si alguna tendencia de estas coincide con una tendencia de estas variables. Y no, en ningún caso coinciden, ¿no? Y es más, si uno ve todas las líneas, uno simplemente ve que hay una tendencia normal de variabilidad meteorológica normal. No algo específico en donde uno vea una tendencia como acá, que es bastante claro lo que está sucediendo. Ahora, uno pensaría en los incendios, pero eso sería extraño, porque si la temperatura del planeta está aumentando, los incendios deberían estar aumentando, no disminuyendo. Y para explicar esta disminución tendrían que estar disminuyendo. Entonces, si los contamos año por año, nos damos cuenta que en realidad sí están aumentando. 2018 y 2019 aumentaron y creo que 2020 aumentaron aún más. Pero el hecho de que estén aumentando sí puede explicar por qué Cali está teniendo más contaminación. Cuando tomamos solo los alrededores y miramos el número de hotspots, en realidad no notamos que no está aumentando, está en realidad disminuyendo. Así que no son los incendios en Cali tampoco.
¿Qué será en Cali, no? En el resto del país o pues en las cuatro ciudades que tenemos, claramente tienen que ser las políticas, no hay otra cosa que haya cambiado. Y Cali no pueden ser los vehículos, porque miramos el número de carros y está incrementando menos que en Bogotá y Medellín. Miramos la población y la población está incrementando menos que Bogotá y Medellín. Ni los incendios ni meteorología. Y hay políticas que quieren reducir precisamente la contaminación. O sea que hay algo más. Puede ser Jumbo y el hecho de que Jumbo esté ahí, las industrias están aumentando, genera advección que le llega ahí y se queda ahí. Pueden ser las industrias solamente, que fue algo que no miramos porque no teníamos datos para hacerlo. Tal vez uno podría tratar de tener un proxy con los SOCs, pero tampoco creo que sea la mejor manera. De nuevo, la UNAL con las mediciones, yo creo que va a dar una luz de qué es lo que está pasando ahí. Pero, ¿qué pasa con políticas? Que parece ser la razón. Bueno, lo primero es el Valle de Aburrá. Entonces, ya pues hay peritos que han mostrado que después del 2018 la contaminación empezó a disminuir, ¿no? ¿Y por qué? Porque entró en vigencia su plan. Y su plan fue bastante fuerte. Empezaron a cambiar los carros por eléctricos, etcétera. Y uno puede ver, no en la línea naranja, pero sí en la negra, que después del 2018-2017 empieza a disminuir muy rápidamente en las tres ciudades. No solamente por el plan, claro, sino también porque hay una nueva norma local más restrictiva. Ahora, ¿qué pasa con Cali? Cali está aumentando. Y de nuevo no entendemos por qué, pero es esencial entender por qué. Porque la única manera de hacer políticas es que entendamos de dónde viene la contaminación. Si atacamos una fuente móvil, y no son las fuentes móviles, no estamos haciendo mucho, pero si son las fuentes fijas, que son industrias y demás, pues ahí de pronto vamos a hacer algo más. O si viene siendo advección de otro lado, pues es bastante interesante pues, ver por qué y cómo lo podemos contrarrestar. Porque siempre las decisiones informadas son mejores y cuestan menos. Ahora, las políticas en Bogotá parece que están funcionando. Y hay un paper que evaluó muchos indicadores mostrando cuáles funcionaron hoy en qué porcentaje. Y claramente Bogotá está disminuyendo y una de las razones es su cambio de flota, que ha sido más del 60%. Y este documento fue de 2020, así que supongo que ahora hay aún menos vehículos. Supongo no. Luis Carlos hizo un inventario en donde se ve que hay menos vehículos eléctricos ahora. Pero la parte industrial tal vez no ha hecho los cambios tampoco tan requeridos como debería. Aún así está funcionando y va en buen camino para cumplir la proyección que se tiene, ¿no? Entonces, ya sabemos que la tendencia anual funciona, pero ¿qué pasa con los episodios diarios? ¿Por qué? Porque, claro, tiene que funcionar la parte crónica, que es cuando hay una contaminación todos los días, pero también hay una parte aguda y es cuando hay episodios de alta contaminación que pueden afectar a la gente. Entonces, aquí lo que están viendo son los porcentajes, el porcentaje de días al año que sobrepasan la norma de la OMS o la Organización de la OMS, no, no, sí, la OMS de la Organización Mundial de Salud y de la norma local. Y pues uno no ve una disminución, en realidad ve que esto es más o menos constante, no hay una disminución aquí, hay una disminución un poco extraña, pero el resto casi todo es normalmente constante. Podría decir que puede ser que acá está disminuyendo, pero no es realmente claro. ¿Eso qué implica? Que las políticas están funcionando a nivel anual, pero tal vez no están enfocándose tan fuertemente a episodios diarios que también son importantes. Que ya nos lo había mostrado un poco el hecho de que estacionalmente hubiera mucha contaminación. Y si hacemos una pequeña estadística de los eventos, uno se da cuenta que, por ejemplo, Cali y Bogotá tienen muchos eventos, mientras las ciudades del Valle de Aburrá no, pero esas ciudades del Valle de Aburrá tienen eventos muy largos. Sea que, por ejemplo, las políticas de estas tres ciudades también deberían enfocarse en el hecho de tratar de prevenir, de disminuir o hacer que esa cantidad de días que duran los eventos, esa duración se reduzca. Mientras que Bogotá y Cali tal vez a lo que les importa más, o a lo que quería ponerle aún más cuidados al hecho de que hay muchos eventos. Y ya un poco como para resumir y hacer unas conclusiones, pues lo primero es que CAMS funciona bastante bien y es una herramienta que deberíamos usar más en el futuro, no solo ahora, por ejemplo, a adaptarla para los informes anuales de calidad del aire, me parece algo muy útil.
Joomla no cumple la norma. Hay ciudades que parece ser que la van a cumplir, hay otras que no. Por ejemplo, Medellín, Cali, Itagüí parece que van a estar al borde de hacerlo, pero Cali claramente no la va a hacer porque no lo está haciendo y va para arriba, así que no lo va a hacer. El fenómeno del Niño puede ser importante, vale la pena estudiarlo. A ver cuál es su relación con el PM. Las zonas pobladas son las más contaminadas, pero hay muchos lugares que no están poblados y son muy contaminados. Por ejemplo, aquí al norte de Bogotá es algo que me parece supremamente extraño que haya tanta contaminación. Y un motivo podría ser también que hay una advección que puede ser entre de los incendios de por acá o el hecho de que Bogotá está advectando hacia esos lugares también contaminación. Cuál sería muy interesante, pues, porque Bogotá está afectando ciudades de Cundinamarca, que no debería ser el caso y debería hacerse algo al respecto. El comportamiento estacional depende solamente de los incendios forestales. Pero si uno ve el comportamiento diurno o el ciclo diurno, depende de los vehículos, pero también del hecho de que hay una rapidez del viento y una capa límite planetaria que está haciendo algo. Y en el caso de Cali, hay una advección de contaminantes de una ciudad a otra, lo cual es súper interesante. Por lo que hablábamos antes, que las políticas no contemplan el hecho de que las ciudades se pueden contaminar entre sí. Y en cuanto a las tendencias, pues Colombia no está tan mal como debería. Las políticas, al menos en donde hay datos, se nota que hay una disminución, se nota que se ha hecho algo y que ha funcionado, excepto en Cali. Pero algo no sabemos bien qué es lo que está pasando en Cali y para poder generar ideas informadas o políticas informadas reales, se necesita más investigación. Lo otro interesante es que, pues claramente hay políticas anuales que han funcionado y están funcionando, pero las diarias tal vez no. Y vale la pena poner un poco hincapié en ello, en los sistemas de alerta, en tratar de prevenirlo, en que si ya sabemos que en marzo, febrero y marzo va a haber contaminación, preparémonos para tratar de disminuirla de alguna manera. Si el hecho de que haya incendios no se puede evitar por este motivo, también se puede tratar de hacer algo dentro de la ciudad. Y la duración de los eventos y el número parece que tiene mucho que ver con el hecho de los lugares en donde están ubicados los sitios. Entonces, si la orografía ayuda o empeora el hecho de que haya de la calidad del aire, ¿no? Si Medellín queda en un valle, claramente la contaminación o los eventos de contaminación tienen que durar más, porque no puede advectar. Pero si es una planicie, como una sabana, como Bogotá, toda la contaminación coge el contaminante, o el viento coge el contaminante y lo mueve hacia afuera. Y pues por último, agradecerle pues a Camilo Ferro precisamente por su idea de la correlación cruzada y las discusiones que tuvimos sobre el tema de cómo hacerlo, de algunas preguntas que tuvimos, a Natalia, que también me ayudó mucho con la primera versión del manuscrito, a la gente de Python, que siempre es muy útil, las personas de Liam por los datos y pues algunas personas, yo no, estuvieron financiadas por mi ciencia. Aquí hay algunas de las referencias y no sé si hay preguntas. Parece que sí. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy interesante la presentación, buen resumen pues del trabajo que se ha hecho. Entonces, si tienen alguna pregunta, comentario, con gusto, pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta. Les da pena, la pueden escribir. Yo, mientras tanto, les dejé un documento de Excel de Drive para que pongan su email. Si estamos grabando la presentación, si desean copia de la grabación, se la enviamos por ahí. Entonces, si tienen alguna pregunta, comentario. De pronto yo tengo un comentario, Alejandro. Yo creo que ahora que estaba viendo tu presentación, me parece interesante hacer lo mismo, pero para NOx. Hacer exactamente lo mismo. ¿Tú cómo lo verías? Sí, yo pienso que sería chévere pues meterle todos los contaminantes, no solo NOx, Sí, ¿no? Tal sí, vez sí. NOx, ozono. Ozono me gustaría en este disco, la verdad. Ozono da curiosidad porque tengo la impresión que el ozono está aumentando. Sí, Sería bueno verlo. por eso valdría la pena ver si es así, si es en todo lado, en qué lugares. Esa sería una buena idea, sí. También Sí. sería chévere seguir este, ¿no? Aparte de modelación, me parece que es algo que vale muchísimo la pena hacer, pero que no, pues no es fácil, pero yo sospecho que valdría la pena. A ver, aquí hay una pregunta, creo. Ah, bueno, Erika nos pone el correo aquí en el chat.
Pero si puedes, porfa, ir al documento de Google, el Excel, y lo escribes ahí, para tenerlos todos en un solo lugar. Creo que en esto lo tengo a Hola. mano, ¿no? ¿Sale? O Hola. tendrá. ¿Me Sí, escuchas? Lo estoy hola, poniendo ahí, perdón. Alejandro. Néstor, dale, adelante. Gracias, hola Luis Carlos. Alejandro, muchas gracias por tu presentación, muy, muy, muy interesante. Ahí, con respecto al caso de Cali, lo que estuvimos viendo con Gislian es que esa tendencia muy, muy clara al aumento se da principalmente al sur, porque ha sido una zona de expansión de viviendas, mucha construcción nueva, y es donde están pues todas las universidades y la salida a Jamundí, que está bastante más congestionada. O sea, sí ha aumentado, sí parece haber aumentado el tráfico por ahí. O sea, Y las otras me hablas de estaciones, los trenes, ¿sí? perdón, Me hablas como de sí, la de la tendencia. tendencia de Cali, sí, exactamente. Okay. Sí. Entonces, yo quería preguntarte si tú consideraste también otras estaciones, porque sí es cierto que esa estación del sur es la que más datos tiene, pero lamentablemente las otras no. Y lo que vimos de las otras, lo que alcanzamos a ver, es que no mostraban esa tendencia al aumento, sino que esa tendencia al aumento era muy clara en la estación de Univalle, la del sur, pero no en las otras, las del centro y las del oriente de Cali. Entonces, pues también sería revisar un poquito esas diferencias, ¿no? Entre estaciones en la ciudad. Nosotros lo que hicimos fue, como teníamos tantas estaciones por ciudad, o sea, teníamos todas las estaciones de fondo disponibles por ciudad. Entonces, si tenías, Cali tiene 5, ¿no? Entonces, si Cali tenía 5, lo que hicimos fue hacer el promedio de las estaciones de fondo. Si Bogotá creo que tiene 8, entonces el promedio de las 8 estaciones de fondo. Todas las estaciones de fondo, mejor dicho, pero no las que usamos. Pero no lo separamos, no lo separamos. Sería demasiado para todo lo. O sea, ya el paper queda Okay. muy largo, pero sí, pero es una buena. Sí, porque no encontramos, la verdad es que no encontramos la razón por la que Cali está. Sí. Y vimos muchas cosas, vimos el tráfico y el número de vehículos y estaba subiendo, pero está. O sea, nuestro problema es el hecho de que está subiendo demasiado rápido. Sí, Porque los sí. vehículos, a diferencia de. Por ejemplo, ¿tú pensarías que si los vehículos, por ejemplo, en Bogotá están subiendo muchísimo más rápido que en Cali, deberían estar subiendo, debería pasar algo similar al menos, o no debería crecer tan rápidamente, pero es que está subiendo demasiado, o sea, 0,8 microgramos por año es demasiado. Entonces, sospecho que sí, seguramente hay algo ahí en el tráfico, pero también creo que hay algo más. Pues si es la expansión, también supongo que debe haber industrias, ¿no? No estoy seguro. Mucha construcción también, ¿no? Entonces quizás también eso sea, tenga algún impacto interesante. Pero bien, sí hay que seguir mirándolo de cerca porque preocupa el caso de Cali. Exacto. Yo pienso que esa es como la conclusión. Yo vi tu paper hoy. No supuse que sí estaba en peligro y me pareció interesante precisamente porque al final encontraron lo mismo que nosotros en cuanto a que está aumentando. En cuanto al ciclo diurno, más o menos es exactamente igual al nuestro. Las explicaciones son casi que pues, muy similares. Creo que nosotros vimos ese aumento que ustedes no estudiaron, pero la disminución sí. La explicamos prácticamente igual. El hecho de que, bueno, casi todo quedó igual, ¿no? Me pareció bastante interesante. Encontramos Sí. lo mismo. Sí, de acuerdo. Bueno, gracias, Alejandro. Gracias, Néstor. Hay una pregunta, Alejandro, de Jessica Acevedo. Te la voy a leer. Dice, ¿es posible que las disminuciones de contaminantes en ciudades pueda estar también relacionado con el traslado de las industrias a otros lugares? ¿Podrías explicar, eso podría explicar los aumentos al norte de Bogotá? No sé, ¿tú qué crees, Espérate, Alejandro? la leo. Sí, dale. La disminución puede ser, sí, puede ser que esté relacionado, pero valdría la pena estudiar eso exactamente, ¿no? O sea, valdría la pena ver indicadores y ver si qué porcentaje de las industrias se ha movido, si realmente es eso. Digamos que en Medellín uno.
Bueno, es que me estás preguntando en Bogotá y en un sitio muy específico. O sea, si quisiéramos ver exactamente qué está pasando en Bogotá, o sea, si quieres ver algo específico, tendríamos que ver las estaciones de Bogotá y ver cada estación, cómo está cambiando y tratar de entender por qué. Si queremos ver las estaciones de fondo completas de la ciudad como tal, o sea, no, pues es el cambio general, ¿no? Saber exactamente qué está pasando, pero es algo bastante plausible, ¿no? Puede ser que el hecho de que me hablas entonces afuera, pero no pienso que sea la única razón, ¿no? O sea, la flota está cambiando muchísimo, el hecho de que ya no sea de diésel, sino eléctrica. Ya muchos estudios han mostrado que el estudio de Castillo Camacho, por ejemplo, mostró una comparación entre Medellín y Bogotá dentro del transporte público. Y creo, y si no, Luis Carlos me corrige, es que dentro del transporte público de Medellín, creo que la contaminación es 5 veces menor que dentro del transporte público de Bogotá. Pues eso fue hace, en el 2019, donde todavía había Euro 4, Euro 3, ¿no? Entonces, ese cambio también al final tiene que ser importante. Sí, igual han pasado muchas cosas, ¿no? En beneficio de la calidad del aire últimamente. El cambio de los buses. Creo que ha empezado, no sé, no estoy muy seguro y de pronto alguien nos cuenta, ha habido más, me parece que están barriendo más las calles, están aspirando calles. He visto varias veces en la calle gente que está, vehículos que están aspirando las calles. Y sí, ha habido hartas políticas, ¿no? Entonces, es posible. Es difícil saber si es solo por las industrias. Aunque, pues, si uno mira los inventarios, las industrias tienen una participación pequeña en emisiones de partículas comparado con vehículos y sobre todo con vehículos. Pero bueno, sí, valdría la pena estudiarlo, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no. Creo que Danis quería decir algo y Sí, nosotros lo adelante. interrumpimos, creo. Sí, alguien. Hola Alejandro, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Hola. Pues no, yo solo quería un poco también como resaltar, pues me pareció muy interesante, también muy chévere pues que digamos se haga la transición con las temporalidades, es decir, no, no lo mismo hablar de tendencia, de estacionalidad y pues como el comportamiento. Y pues nada, solo que digamos muy interesante también el tema, un poco de, a mi modo de ver, de los incendios y digamos lo que puede estar pasando en los llanos orientales, que obviamente pues es digamos algo que queda en el tintero y todo, pero pues que también bastante interesante pues en, digamos en la estacionalidad del PM 2.5, como que puede estar pasando en los llanos orientales, ¿no? Con todo esto de Venezuela y complementándolo un poco con la política pública ya transnacional allí que habría, o sea, pues digamos un tema bastante complejo, pero pues me pareció muy chévere el digamos el trabajo sobre el que se hizo aquí. Gracias, Dani. Y hablando de los incendios, no solamente afectan el PM, ¿no? Por ahí hay el paper de Ballesteros González en el Spotem del 2020 también muestra que el ozono, que los incendios producen incrementos fuertes de ozono, ¿no? Es más, tenemos por ahí un paper que esperemos no lo acepten, que también muestra que el ozono aumenta considerablemente cuando hay incendios forestales. Entonces ahí hay algo que no solamente es lo que tú dices, política translacional, pero también hay política de suelo, ahí ya no tiene nada que ver con aire, ¿no? Pero uno debería enfocarlo también de alguna manera. Creo que Claro, Armenteras, he escuchado ahí mucho a hay Néstor decir que Armenteras ha dicho que debería haber como políticas de suelos que eviten que sí, los incendios. una política integral realmente, pues porque el problema de la calidad del aire, pues está, ahí hay tema agrario, hay muchos temas y pues digamos si nos vamos al oriente del país, pues frontera agraria, agrícola, bueno, es bastante, el reto es bastante grande allí. Pues sí, es interesante. Supongo que tú eres del IDEAM, ¿no? Yo ya no estoy en el Salta. IDEAM. Ya Ah, salí bueno, hace un pero tiempo. sí. Ah. Sí, hay Pero sí. varios retos en política. En especial eso de que las ciudades hagan las cosas por sí solas. Pues yo entiendo por qué, pero pues sospecho que si lo que encontramos acá de la adversión de una ciudad a otra es lo que es, pues deberíamos tenerlo en cuenta. Sí, claro. Lo externo. Vale, gracias. No.
Creo que ya no hay más preguntas, Alejandro. Bueno, entonces, agradecerte mucho, Alejandro, por tu participación, muy interesante. Y pues invitar a todos los que quieran involucrarse en estos proyectos, son bienvenidos. Y creo que sería todo. No sé si alguien tenía algo más por decir. Un aplauso virtual. Un aplauso virtual, sí, claro. Aplauso. Toca abrir el micrófono y aplaudir. Claro. No, gracias. Bueno, gracias Alejandro, un gusto Gracias. pues tenerte y un gusto que colaboremos en todos estos trabajos y ya estaremos pendientes, Néstor, para la próxima convocatoria, ¿no? Del grupo de investigación para la próxima reunión. Sí, exactamente. Muchas gracias, Luis Carlos. Bueno, Gracias, Alejandro. gracias, gracias a A todos también por ustedes. venir Gracias. y les compartiremos la grabación. Vale, saludos a todos. Chao.